insistente. Bienvenidos una vez más a la Hormiga Imperial, como todos los días. Primero quiero mandar un gran saludo a Cuento de Nada, a Charlie García, que sé que está mirando el programa con la humildad siempre, y le dice la palabra Petinato. El señor Petinato se viste en Hendrix. Me tiré todo Jimi Hendrix encima. No. Hasta un pase para ir a entrar a Jimi Hendrix. Más loser que tener un pase de alguien muerto. Bueno, Mariano, te voy a contar algunas cosas. Mariano Pelufo, tras 14 años de matrimonio, dijo: me separé hace 3 años y no tengo ganas de formar pareja, estoy bien así. Lo horrible de los conductores de televisión es que tu ex tiene que seguir viéndote en los canales de cable o en Volver o donde sea, y te va a recordar siempre, con la diferencia clara, por decir en voz alta: Dios mío, qué enchote que era. Me gustaba más Real, el Gran Hermano. Ahora dicen toda la verdad. Estaba gordo. Lloraba en la ducha para que mis hijos no me vean, dijo Angelina Jolie sobre su divorcio de Brad Pitt. De acá que los hijos encontraran cuál de las duchas era de todas las duchas, de todas las casas, de todas las duchas. Dale, boluda. Una vez que la vieron, salieron asustados corriendo a los gritos de: papá, papá, un Walking Dead en la ducha. Hay un Walking Dead en la bañera. Rocío Oliva. Rocío Oliva sobre Maradona dijo: lo extraño mucho a Diego. Y adivinen quién va a estar dentro de 2 días tocando la puerta. La Hormiga Imperial. Porque yo creo que si nosotros hacemos un hashtag que diga "te extraño, Diego", él va puerta por puerta. Wow. Yo estoy seguro que va puerta por puerta diciendo: hola, ¿qué tal? Y encima con un pasaje de primera a Dubái. Así que hagamos el hashtag. ¿Por qué no? Pancho Dotto. Tenemos que invitar a Fallo y levantarle el ánimo, algo le pasa, porque dice: es mentira que a esta edad te sentís bárbaro. Perdón, a cualquier edad te sentís bárbaro si no comparás. Pancho, ¿qué pasa? Todavía podés hacer una de tus fiestas, a menos que eso sí. Ahora, si ya tenés vértigo al yate, entonces ahí ya cagamos. Estamos jodidos, ahí que maneje la URSI y que lance el ancla al isolar y bueno, listo, no hay más yate. Terminó. Lo regalamos con Jaime a la prefectura. Julio De Vido dijo: jamás me amparé en mis fueros parlamentarios. Y es verdad, eso es para los que no saben hacer negocios y tienen miedo que los agarren. Ellos sí se amparan. El príncipe Harry confesó: este es el miedo que me perdí, porque dice: casi renuncio, quería tener una vida normal. Perdón, príncipe Harry, que cuando... No entiendo, porque vivías borracho, drogado, quilombero, escena, vestido de nazi en los cumpleaños. Quería renunciar a todo eso para una vida normal. No entiendo muy bien dónde está la vida normal, dónde no está. Porque supuestamente la vida loca no tenía que ser en donde él estaba. La vida normal sería, no sé, me perdí. Pero parece que quiere cambiar. Mauricio dijo: mucha gente me reclama que Cristina esté presa. Hacer el caso. No entiendo por qué no les hace caso. No entiendo cómo todavía no pudiste poner la justicia de tu lado. O sea, ya digo, o sea, ya tenés un montón de cosas, ya tenés los medios, que es lo que los grandes gobiernos tienen siempre, los medios de su lado. No entiendo qué pasa, parece que la justicia funciona en este país al final de cuentas. ¿Vieron que dicen la justicia no funciona? No, funciona. Dicen que si no hay pruebas no vas preso. Y parece que es verdad. Parece que es así. Elisa Carrió dijo: Julio De Vido es el más corrupto de la historia de este país. Y debe ser por eso que es muy complicado echarlo.
Por eso decía que no puede ser. Porque quedas marcado. En el medio del botarón, en el quilombo, top, quedas marcado ahí. Trump prohíbe que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas, así que solo van a quedar los gays clásicos, digamos, y los ultraviolentos explotados en esteroides, que siempre vemos en las películas, y ya está, eso es todo. Toto Suar, y la pelea, ahí lo tenemos a Toto, mira Toto la pinta bien. Toto Suar y la pelea de Araceli con Siciliani, dijo, odio ver sufrir a mi mamá, me vuelvo loco. Cagamos. Ya le digo a esa familia que cuando uno de los hijos dice eso, es que mamá ganó todas las batallas y ya entró en la psiquis del niño cual bacteria de amor. Wow. Bacteria de amor se llaman. Love bacteria. Kate Rodríguez dijo, quiero despegarme de la chica sexy. Yo no sé, bueno, conduciendo un programa medio en pelota para prego, no sé si lo veo medio difícil, pero cuando vino acá se despegó bastante, como no, como verán el martillo de Thor. Desde ese día se partió al medio, la mitad se lo llevó. Hizo así, se lo llevó. La mitad del martillo se fue con ella. Petinato. Ulises Haidt dijo, Natalia le daba a Diego lo que él no tenía en su casa. Chicos, me parece que... primero, lo del dedo ya desapareció en la oscuridad de los cuartos. Natalia hizo un muy buen monólogo, muy gracioso acá en el programa, y no me acuerdo más nada. Yo no me acuerdo más nada de todo eso. No sé, ya pasó. El dedo en el orto fue... Denuncian que los medicamentos aumentaron 132% desde el 2015. Es culpa del gobierno anterior, obviamente. Ustedes dirán, ¿por qué el nuevo gobierno en 2 años no los bajó? Bueno, porque quieren tomarse su tiempo para que nosotros seamos conscientes de la herencia recibida. Petinato. Abrieron en Córdoba la cadena nacional. Es el primer local 100% kirchnerista. En pleno corazón del PRO pusieron un local que vende desde productos de merchandising como estampitas y hasta vinos en honor a Cristina Kirchner. Está bien, es simpático, es gracioso. La verdad que sería mucho mejor que de la Cámpora hasta todos los K se dediquen a hacer lo que este gobierno no hace y que la gente se vaya con algo más que una estampita. ¿Qué tal un tenedor calibre? Wow. Es un tenedor calibre. Está bueno. Daniel Angelici dijo que si no pasaba lo del boliche, Centurión estaría en Boca. Obvio, con el resto de los jugadores, son, o sea, pasa lo mismo, son todos jodones. Lo que pasa es que nunca los agarran, nada más. No todos conducen para el orto y se maman. En realidad, más o menos. Prefectura comenzó a usar el lujoso yate de Ricardo Jaime. Wow. Valuado en $1,000,000, será utilizado por la Fuerza de Seguridad. Imagínate, la Fuerza de Seguridad viene del Gomón Naranja. O sea que todavía, se imaginarán que todavía están buscando el arranque, el encendido, todavía no lo encontraron, pero ya van a estar. Perdón, una cosa fuera del monólogo, me encantó que hoy, cada vez que prendo la tele, escucho a 172 horas de la avioneta que no encontraron. Van poniendo las horas. A 190 horas de la avioneta. Bueno, polémico, venden corpiños para nenas de 7 años. Los clientes de una importante cadena de tiendas de ropa se mostraron indignados. Dicen que sexualizan a las menores. Eso es verdad. Que sigan vendiendo ropitas sexys para las muñecas y para las Barbies y las otras, las terroríficas. Mi hija, por ejemplo, de hecho tiene una, de verdad, que se le enciende el pecho, se pone todo el pecho azul. ¿Por qué? Porque le agarra una descarga eléctrica. Es una Monster High. A muchos les parece una barbaridad que yo le haya comprado eso. A mí me pareció un ejercicio preparativo para usar a los 19 los electrodos en el orto después de comerse 4 Big Mac. ¿Qué tal? ¿Cualquiera de las dos te sirve? Ok. ¿Señores? ¿Tenemos el original primero o no? Tenemos la versión nuestra, porque no sé si lo vieron. Esto estaba bien en casa, así veo. Dije, no, esto... No entendía muy bien de qué la iba, porque todo el tiempo decía... Van a poder hacer esto, van a poder hacer lo otro, van a poder hacer lo otro. Esto es una cargada de... No entendía que... cuál era la gastada de quién aquí. No, y era de Cambiemos. Es un nuevo, uno de los nuevos spots. Pero nosotros tenemos la versión original. Obviamente fue una tan fácil dar la vuelta. También la original, pongamos primero la original. Quiero que vean... Pasa que lo entras, lo mirás y decís... ¿De quién es? Muy bien. Ponele, hermano. ¿Podrán en esto? ¿Podrán en lo otro? Bueno, y después cambiemos, que pudieran con todo. Y seguimos laburando juntos, pegados. Yo no sé con quién estoy pegado, pero estoy pegado con un montón de gente. Estamos todos laburando juntos. Ahora, vamos a ver cómo hubiese sido la otra versión.
la pesada herencia tiene 4 meses más? ¿Podrán sacar a Patricia Bullrich del Happy? No. ¿Podrán conseguirle un chongo a Vidal finalmente? ¿Finalmente sola? ¿Podrán meter a la Reta como villano en la próxima película de Batman? ¿Podrán convertir todas las pymes en misiseldas? Largo a llorar, boludo. ¿Podrán ver el sol los chicos del taller de Juliana? Sí, sí, juntos podemos. Van a poder, Todo parece imposible hasta que lo hacemos. Hoy en la Unión Imperial tenemos esto y mucho más. Ardió Troya, todo explotó y explotó por una nota de este momento con Ángel de Brito, que dijo que la China Suárez jugaba a ser madrastra de tus hijos. Que es provocado. He hablado muchas veces al tema de que yo no hablo de otras personas. Wow. Como siempre les digo, que no es mi tema, no me corresponde. En un momento dijo que ella no es rencorosa, pero sí memoriosa. Y que tu dolor, lo que es no ayudarlos con la nota, pero no es un tema que me interese, no quiero opinar. Les deseo lo mejor, espero que lo puedan ayudar, porque creo que sí que necesita ayuda. Yo creo que el club ha estado al lado de él, que no fue la única vez de haber estado un día de semana a las 7 de la mañana en un boliche. No importa si estuvo metido en los problemas o no estuvo en los problemas, o la denuncia penal que le han hecho, que tampoco es la primera. Yo creo que lo tiene que ayudar y estoy convencido, me terminé de convencer este fin de semana, el día lunes, que estando en este ámbito que es Buenos Aires y Boca Juniors, se le iba a ser muy difícil revertir esa situación. ¿Qué estás haciendo Dubái? ¿Vas a encontrar con Diego? Me estoy yendo de vacaciones. Ah, ¿de vacaciones? ¿Pero cómo está la relación tuya con él? No, nada, todo bien. ¿Están separados? Sí, estamos separados. ¿Hablar de una vuelta es imposible? No sé, nada está dicho. Wow. En el mundo de Maradona nada está dicho. Entendiste, evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo. Soy un deportista. Que me pongo bonito porque cobro por bonito. Que me pongo bonito porque cobro por bonito. La cámara me acompaña. Este es el clásico lugar característico de esta exposición. Que no sé por qué está Chobos y no está Chorros. Que es la boca del dálmata. Nunca, jamás vine, así que estoy muy emocionada. Voy a entrar por primera vez acá. Vine con mi mochilita. Esto es la boca del dálmata. Tenemos que cortar un minutito, ahora podemos entrar en la próxima, ¿vale? ¿Cuál? Sí, esperamos. Hey, you there, pal? What's up with you, B? How you been, my man? Justin Bieber, looking good, bro. What can we do? Heal and bless him, Lord. Call the ambulance. What do you need? We called it already, thank man. You, I can feel it. ¿Cuántas cosas me pasaron esta última semana, no? Siempre soy noticia, ¿por qué será? Siempre son noticias. Es verdad que Mimi que sigue mandando todos los días mensajes de Mimi. No, estamos distanciados. No. Lo puse en el freezer. ¿Qué pasa con Fabián Cubero? Ay, no. Eso sí lo tengo que negar porque nada que ver. Nada que ver. Karina. Cuando ya... Karina, te amo. Son compañeras de agencia. ¿Con qué cola, señora? Igual tiene un cuerpo. Nunca haría eso. ¿Qué tiene que ver? Cubero tiene un cuerpo. Nicole no es mi amiga. Genio, buenas noches, bienvenidos a la espantada Bola Imperial, que recibe la dispensar y ahora con nosotros Alex el Mágico. I'd like to be under the sea.
In an octopus's garden in the shade. A ver, sí, lo miro. La ex de Doman, la ex de Doman, experta en divorcios, ahí está. ¿Qué opinás del tema de la mujer que fue condenada por haber hostigado a la madre de su marido? No sé del tema, pero suena bien, ¿no? Pero te hace a ver. No me vas a preguntar a mí cómo. Pero te voy a responder simplemente la indiferencia. Agarrás, le pones la valijita en la calle y seguís. ¿Por qué no lo hiciste? Hay tantos hombres que te quieren y te aman y te van a valorar. ¿Por qué no lo hiciste vos? No tenés ni idea. ¿Por qué no lo hiciste vos? Coincido con lo que hice. ¿Hiciste eso? Por supuesto. Viste las revistas, saliste haciendo todo una escala. Calmate. Haz lo que yo digo, no. Mirá lo bien que. Te fue bárbaro, igual. Que me pero fue bárbaro. Se sigue pagando la señora. Me volví a casar y me volví a armar. Y dejá de hablar de una cuestión privada de Fabián, porque tenés una información que no deberías tener, porque pero es todas tenemos no acertada. Todas la tenemos acertada. Más de cuestión hijos. De alimentos. No hablo de tus hijos. Las cosas tienen bigotes, Evelyn. Bigote, pelo, todo. Allá, paz. Es la amante de Doman. El tipo se mete en un quilombo. Sí. Volvió la sonrisa. Más. La sonrisa de papita. Y boludo, otra no hay. Insistente. La mujer que no se va de las notas. Ardió Troya, todo explotó. Y explotó por una nota de este momento con Ángel de Brito, que dijo que la China Suárez jugaba a ser madrastra de tus hijos. Ya es provocador. He hablado muchas veces al tema de que yo. No hablo de otras personas, wow. Como siempre les digo, que no es mi tema, no me corresponde. En un momento dijo que ella no es rencorosa, pero sí memoriosa, y que tu dolor... Lo que es no ayudarlos con la nota, pero no es un tema que me interese, no quiero opinar. Cuando dice que a vos el dolor no te habilita a hacerle daño a ella, como ella sintió que le hiciste en su momento, ¿no te...? Nada voy a responder, absolutamente nada. En algún momento de la vida, digo, muy a futuro... ¿Te ves como teniendo una relación un poco más cercana o ya olvidando ciertas cosas con el tiempo? No voy a opinar nada, no quiero decir nada, no es mi tema. Bueno, ustedes saben que para mí es el caso más increíble de Sofitante de Pampita, que no se va nunca de las notas y no te contesta nadie, se queda al lado tuyo sonriendo, esperando que le sigas preguntando más para seguir diciéndote que no te va a contestar. Yeah. Nunca, de verdad, nunca vi eso. Sí. Saca los zapatos, Rocío. Rocío Oliva. Ay, extraña. ¿Extraña a Diego? Ah, no, la billetera. Bueno, la billetera. Yo pensé que era Diego. ¿Te estás yendo a Dubái? ¿Te vas a encontrar con Diego? Me estoy yendo de vacaciones. Ah, ¿de vacaciones? ¿Pero cómo está la relación tuya con él? No, nada, todo bien. ¿Están separados? Sí, estamos separados. ¿Fue verdad el chat ese que mostró un periodista? Olvídate de mí, gordo chanta. Sos una defecio y sí, fuiste cornudo. No, es mentira ese chat. Ya lo dije en todos lados y lo siguen mandando. Una mentira más. Bueno. Si le mando un audio a Diego, no va a salir a ningún lado o un mensaje. ¿Pero son de esos tonos lo que se hablan con Diego últimamente o ya está todas las cosas mejor? No, está todo más que bien. ¿Hablar de una vuelta es imposible? No sé, nada está dicho. Wow. En el mundo de Maradona nada está dicho. ¿Te extrañas? ¿Y a vos qué te parece? No sé, por eso te pregunto. Mucho, obvio, por supuesto. Cuenta que lo extraña. Bueno, muy bien. Ay, me mató. Ay, ¿este cómo se llama? ¿Actor? Luciano Castro. Dice que tiene una linda cara, que es hermoso. Él dice que es hermoso. Y...
Despacito. El pollo, come pollo. Come pollo todo el tiempo. Come pollo todo el tiempo. Come. Sí. No, no me entendiste, evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías a payo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo, soy un deportista. Que me pongo bonito porque cobro por bonito. Que me pongo bonito porque cobro por bonito. En la telenovela esta que hacemos nosotros, te van a decir si comida hay, no la quiere comer el actor. Porque acá son todos víctimas aparte. Se me tienen un poquitititito demasiado los huevos. ¿Pero qué te pasó? Ya estoy harto de ir a un exterior y no tener un lugar donde poder sentarme, porque somos 772.000 y no hablo de protagonistas, hablo de asistentes, hablo de amigos, amiguitos, amigazos. Harto de comer pollo hervido con zapallo hervido, como todos los mediodías lo mismo. Como todos los mediodías lo mismo. ¿Qué pasó? Bonito. Luciano, ¿qué pasó? Bueno, sí. Acá tenemos los dibujitos que les mandan los chicos para chicos y grandes, porque acá terminamos mandando grandes también. Colombia es un país en el que todo el mundo sabe dibujar algo. No sé por qué nuestros padres nos enseñaron eso, a dibujar. Si quieren enviarnos los dibujos de Alex, el mágico lo pueden hacer a través de nuestro email. La hormiga imperial. Okay, ¿cómo? A través de nuestro Facebook, la hormiga imperial, o de nuestro Twitter, hormiga imperial. Mirá que me está acá, miren los personajes con los que yo trabajo, ¿eh? Fíjense. Tenemos el Alex, el mágico, y allá está ella. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo estás, Roberto? Luego voy a terminar como mareco con el topollillo, o sea, realmente esto es un petinato. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Todo bien? Vení, Alex, sentate acá, al sillón. ¿A quién? Vamos Alex. En vivo, los comen vivo. ¡Ay, mira, están los dos juntos! ¡Wow! No, no puede ser. ¿Cómo estás? No puede ser que yo tenga. Agárrela, agárrela. ¿Cómo es que la agarra? ¿Cómo pasó? Ah. ¿Qué? Bueno, amoroso. ¿Qué? Bueno. Amoroso. ¿Qué dice amor? ¿Qué? Amor a primera vista, entre un conejo y una rata, no lo vi nunca. ¿Qué pasó con el dragón que veo que desapareció? Bueno, el dragón ya sabemos hace rato que no estaba pisando muy fuerte, no tenía mucho éxito. Y yo que vengo trabajando, que vengo de abajo, remando, estoy acá. Ah, o sea que era verdad al final de cuentas que usted estaba pisando fuerte. Por supuesto que sí, Roberto. Mira, Buenos Aires es la ciudad más buscada de Argentina para las vacaciones de invierno. Obviamente, esta tarde la ratita estuvo. ¿En dónde fue? Estuvimos en la Expo de los Cachogos. ¿De los? Un clásico ya, hace 28 años que se hace la Expo esta. De los Cachogos. Los Cachogos. ¡Cachogos! Sí. Un montón de perritos. Sí, vamos a ver todo el material exclusivo: la rata en la calle. Pisando fuerte con la ratita. Bueno, como me verán, estoy acá en la Expo Cachogos. Bueno, esta vez me tocó venir a trabajar. Es decir, siempre trabajo, siempre. Pero bueno, venía por el cuerpo a hacer de movilera, que era algo que no tenía experiencia, así que de a poco también voy ganando terreno. Risa de Navarro. Ah, si la cámara me acompaña. Este es el clásico lugar característico de esta exposición, que no sé por qué es Cachogos y no es Cachorros, que es la Boca del Dálmata. Nunca, jamás vine, así que estoy muy emocionada. Voy a entrar por primera vez acá. Vine con mi mochilita. Esto es la boca del Dálmata. Tengo que cortar un minutito de la próxima, ¿vale? Bueno, sí, esperamos. Igual, no dejo de indignarme porque siento que es un atropello. Nosotros venimos a trabajar, a cumplir con nuestro rol. Risa de Navarro. Ah, estoy muriendo de hambre, sí que ten. ¿Y vos quién sos? Ajá, ¿me quieres atacar? No, ni se te ocurra, meterte conmigo. ¡Ah! ¡No! ¡Me vas a morder! Risa de Navarro. ¡Ah! ¿Dónde está la hamburguesa? ¡No! ¿Hay alguien acá? ¡Ah! ¿Qué tal? Bien. Estoy acá trabajando. Estoy con todo mi equipo para C5N. Risa de Navarro. ¡Ah! ¿Rajita, te gustan las flores? ¡Me encantan! Muy bien. Mirá lo que tengo para vos. Sopla. Uno, dos, tres... Si no sos miedosa, tengo algo más lindo. Cero miedo. Cero miedo, mira. Voy para el frente.
¿Te gustan los cuentos mágicos? Me encantan. Tengo cuentos mágicos para vos. Mira, no te vas a asustar si te cuento un cuento. ¡Ay, olor a quemado! ¡Ay, olor a quemado! Vamos a ver qué pasa, sopla. A ver si aparece el dragón. ¡Qué pisa de ladro! Felicitar, le voy a dar la mano. La verdad, la felicito. Gracias, gracias por la posibilidad, por la oportunidad. Increíble, increíble. Es la primera nota, la verdad, la felicito. Increíble, súper completa. Y veo que en los nenes ha pegado fuerte la raza. Sí, en los nenes y los animalitos que no paraban de querer morderme. Pero bueno. Bueno, hubo uno que tenía una mala onda que apenas la vio casi se la come cruda. Uno sí. Le saltó al lado. Así es. Uno le saltó al lado. Pusimos el cuerpo, pusimos todo. Acá tenemos a la ratita, por favor. Lisa Navarro, ya. Lisa Navarro. Señores, recién llegada de filmar una película en Brasil. Estuvo todos los pilos, desperté y me levanté recién. Petinato. Filmada en Brasil, esta noche baja de la superficie Miriam Lanzone. El aplauso para ella. Ese chico, sentate, por favor. ¿Cuál? No sé, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Fantino. ¿Cuántos años estuviste con Fantino? Uf. 14. No, 10. 10 años siendo penetrada por Fantino. Pará, se cuentan solo los casados, los años de casados, ¿o no? Ah, ¿cómo los casados? Ah, ¿venía de antes también? Claro, veníamos de antes. Ay, fueron amantes. Ay, chicos, fuimos re amantes, ¿entendés? ¿Fueron amantes, no? Sí. Sí, esas cosas no puedo creer que sucedan. O sea, son amantes y después... ¿Eh? Sí. ¿Qué? No, esto es una noticia. ¿Esas piernas son de verdad? Sí. Sí, de verdad. Ok. Garrof. ¿Qué? Muy brasileña. Son muy Maradona, ¿no? No. Mucha praia. Vos sabés que en Brasil, viste que se usan mucho las gambas, así con cuadril. Aparte la brasileña. Y allá soy un hit, o sea, con las gambas. Muy bien. Las piernas tienen que... No, me encantan. Me gustan, pero en Brasil es como... estoy muy ahí, muy acorde ¿Cómo, con... ¿Cómo se te... Porque estuviste... Terminaste de grabar en Brasil la serie esta... Llámame Bruna, la parte 2. La parte 2, también estuviste en el 2015 haciendo la de Sin Senos, no hay París. ¿Cómo es este que de golpe...
hiciste de... No, en realidad es como siempre estuve buscando expandirme. ¿Pero cómo es? ¿Es un manager de la puta madre? ¿Cómo es esto? No, qué manager. No, yo soy una quemazón, taca, 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 busco, mando, hago casting, no paro un minuto. Y en Colombia tenía muchas ganas de trabajar, antes había hecho otra novela también allá con Fox y RCN, que es un canal de allá. Ajá. Y nada, después se canceló la otra. Quiero saber algo de qué onda Colombia, porque nosotros de Colombia sabemos dos cosas sabemos Colombia. Una y la otra no me acuerdo. Pero por ahí no sabemos nada. ¿Qué onda Colombia? Claro, ¿qué onda? ¿Cómo es? ¿Dónde estuviste? ¿En qué parte? Estuve en Bogotá y después en Girardot, que es un lugar como muy cálido, que yo te dije es un lugar como si fuese de playa, Cariló. Uh-huh. Un pueblo muy... La gente es muy cálida, mucho más educada que nosotros. O sea, tienen un trato muy educado ellos. Ah, mira. Sí, muy. Pues sí, pero nos admiran porque nos consideran dioses. No, pero ¿sabés que ellos ante nuestra forma de ser quedan como un poco... Porque nosotros somos, bueno, Peti, ¿viste? Y vengo acá y no me gustó algo este pelotudo. Es como... ¿Viste que tenemos ese impronta? Esto está caliente, esto está frío. Sí, claro. Yo soy bonito, trabajo chico bonito. No, ellos son... Cobro por bonito. Eso te debe haber gustado. Eso te debe haber... Yo vi que se rió. Yo vi que detrás de cámara se reía, porque la verdad es que la frase de Luciano Castro... No, lo quiero de ringtone. Pero esta, ¿qué tiene que decir entonces? No sé, chicos. Es genial. Bueno. Soy bonito, trabajo de bonito. No, pasa que llega un momento, yo lo entiendo a Luciano, porque llega un momento que cuando te hinchás las pelotas, viste que no tenés como manera. Y sobre todo las horas de grabación, te la cabeza te la perturban. O sea, no quedamos. ¿Allá también es así? Sí, en todos lados. Allá peor porque no hay sindicato. En Colombia no hay esta cosa de los sindicatos, o sea que puedes grabar 16 horas y está todo bien. O sea. Está todo mal. No, digo. ¿Por qué está todo bien? No, que nadie. Te mato si me haces grabar 16 horas. Sí, nadie se queja. Acá estamos como más acostumbrados a que haya cierto orden en eso. Y bueno, eso. ¿Cómo es hacer de prostituta? ¿Cómo asiste el personaje? Siempre están caer en el lugar, no sé, común por ahí. ¿De prostituta? Claro. ¿Prostituta a la calle? ¿Prostituta VIP? Prostituta, una prostituta mega VIP, super llegada de Argentina. Claro, que está hace 2 años y es como la musa inspiradora de un nightclub que es el más estupendo de San Pablo. Y el dueño de ahí es como me tiene como... su mujer más increíble y los hombres todos quieren conmigo y ta. Y es un personaje muy copado, no sé, porque es medio así de fantasía, pero no deja de ser... ¿Cuál es la parte de fantasía? No, que es una mujer que se... como que está tan arriba y está regida por la cobra y la cobra es como poder y en realidad es ¿la cobra gay? Poder. No, ella... Nosotros tenemos la cobra acá hace 1000 años en el programa, del año pasado. Sí. Es la cobra gay. Que es la cobra gay, la cobra que te da poder. Entonces ella siente que... ¿Viste? Que no es prostituta, sino que le pagan. Entonces ella se siente mucho mejor por eso. Yo lo encaré. Y también está bueno eso. Me parece que las chicas que están ahí, todas somos un poquito gatos. Muy bien. ¿No? Un poquito. Bravo. Chicas, yo tengo mis amigas que dicen, ay, mi novio, lo voy a trabajar un poquito para que me regale una carterita de acá venía Santa Fe. Eso es un gatito chiquitito, ¿o no? Sí. Wow. ¿Sabes qué? Me la voy a quedar yo. U otras amigas que le roban platita a los amigos, a los novios. Eso también es como un gatito. Ay, sin... ¿No? ¿Es un gatito? Las chicas me miran como que no, sí. No, pero nunca, es muy gracioso. Eso es un gatito chiquitito. Betty, ojo. Después tenemos en el medio un gatito más grandecito. Ay, mira, yo siempre digo esta frase. Nadie arranca caminando directo. Siempre gateas un poquito antes de caminar. No, esta frase bonita no. Esta vuelve al programa, ¿eh? Anotala porque esta vuelve. Garrote, la pata que... No, eso me parece desde un lugar para sacarle la porque si no después van a empezar no sé qué, me parece desde un lugar quien lo elige y quien lo quiere ejercer como uno profesión me parece. Sí, me parece uno gatea que sí. Un poquito y después empieza a caminar, muy bien. Sí, claro. ¿Y en Brasil también te encontraste ese tipo de gente? ¿De qué? Ah, pensé no, pero que digo que por ahí Brasil te dabas cuenta de quién era gatita y quién no gatita y quién era... ¿O en Colombia? No, me parece que eso... hablando que así te de das serio, cuenta. Te das Necesita cuenta. Cómo entró en la telenovela. Te das cuenta, sí. Claro. No, pero hay así como ciertas actitudes en las mujeres que nosotras somos muy de deschavarnos. Sí. Y yo vengo acá y te acaricio un poco y te digo, ay, Peti, ¿sabes qué? Me encantaría no sé cuánto. Ni necesitas hacer eso. Ni necesitas. A mí me soplás, estornudás sin querer, ya está.
Petinato. Desde acá. Ya está. Como Natasha, ¿qué era que acabó? Que acabó a Chiche Luis. Acabó. No, ella acabó. ¿Te acordás? Natasha Haidt. Natasha Haidt. Que hacía así. Ah, que le hizo. A ver, vos me voy a hacer un orgasmo en vivo. En una escena terrible. Una escena. No. Por favor, avísenme cuando llegue a eso. Me avisan. Claro. Cuando yo llegue a eso, me avisan. Bueno, vos tenés más chances ahí porque estás como más protegido y podés. No, pero Chiche, una cuñilla tratando de acabar. Basta de gritar, chicas, en el orgasmo. Basta de. O sea, terminemos con esta farsa. ¿No va? No, no va. ¿Qué va? ¿Crees en eso o no? Basta de gritar, me parece que tenés que ir midiendo el tímpano del otro. Si el otro es sensible, tampoco te salpes gritar. O sea, los vecinos, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Departamento, yo casa. Yo creo que la gente, de verdad te lo digo, yo creo que la gente en general acaba así, emitiendo gemidos y cosas porque los vio antes en las películas. ¿En si la no, de verdad, si no hubiesen existido las películas, no porno, la película cualquiera. En las películas. Cualquiera, en algún momento vieron eso y a partir dijeron, ah, así hay que hacer. Claro, una imitación de la imitación. De bueno, yo tenía un vecino que vivíamos con mi mejor amiga Adriana. Me encanta, tiene chisme de no, todo. No, pará, viene a dar cuento de esto. Y vivíamos en un monoambiente y él, o sea, vivíamos y él tenía mono igual pegado y era de tergopor la pared. Oh. Y el tipo, un soltero, muy bien puesto, no sé qué. Y empezamos, un día había un gemido. ¡Ah! Otro día. ¡Ah! 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 Otro día. ¡Ah! Claro, el tipo salía todos los días con una tipa diferente, con una mujer diferente, sí. Y lo percibías por el gemido. Era muy genial, porque eran claramente diferentes los gemidos. No, no, no. Después no, yo al principio estaba... No, sí. Después Fantino hacía una mesa con todos los amigos y debatía. Claro. Sí, tengo una cosa que quiero para cambiar de tema. Tengo duendes en mi casa, me desaparecen cosas. Eso es de hoy, de antes, de toda la vida. En realidad, como... Es acá una estamos, cosa acá que... entramos en la... Pasamos de la brasilera a la loca. No. No, pero una, puede pasar, ¿eh? Es una cosa que sí, me ha pasado otras veces. Y ahora, puntualmente, que yo voy y vengo por laburo y estuve 2 meses afuera y vine en el medio algunos días. Es un montón. Mucho tiempo. Y vengo y dejo... Yo no me aguanto. ¿2 meses en Sao Paulo? Río. Ah, en Río un poco mejor. En Río, sí, 2 meses en Río. No te la aguantás, Peti. En Río sí. Dale. Sao Paulo es mucho, demasiado chicas, cemento. Sao Paulo es demasiado cemento. Eso para decírselo a tu mujer, no me aguanto 2 meses en Río, pero no. No, no. Bueno, no sé qué habrás hecho vos. Veo que te has divertido. Trabajar 16 horas por día, mentira, sin sindicato. Mentira, me estás mintiendo, mentira. Me estás mintiendo. Tuviste tu novio en Río, obvio. ¿Cómo que estuve mi novio en Río? No, tuve, no, estuve trabajando. 2 meses así. Una mujer seria, respetable, decente. 2 meses. Ok. 2 meses con la iglesia cerrada, todo, nada. Me estás mintiendo, o sea... El tipo te miente en la cara. No, tuviste tu novio, pero tuviste tu chonguito en Brasil. Hay que mentir en la cara, no hay que mentir en la espalda, hay que mentir en la cara. Hay que mentir en la cara, ¿te das cuenta? ¿Qué es eso? Ah, los duendes. Por eso, entonces en el medio volví en 2 oportunidades y no sé, yo de repente sabía que dejaba eso ahí, ¿entendés? Y cuando volvía nadie había entrado a mi casa, no, o sea, porque mi casa quedaba sola, es un departamento, queda cerrado, no entró nadie. ¿Y vos estabas ahí adentro? ¿O cuando volvías a la noche? Cuando, no, yo me iba, no, cuando volví acá a Buenos Aires, o sea, me pasó la primera vez cuando me voy a Río a grabar, vuelvo a los 15 días que volví por 2 días, y había dejado esto acá, y cuando vuelvo no estaba eso ahí. O sea, no estaba, me volví loca. O sea, sos una mujer ordenada, o sos como yo que tengo un quilombo infernal y encima digo, ¿dónde están los anteojos que están debajo de un kilo de queso? Yo tengo una memoria visual, yo te vi, me acuerdo qué tenías puesto acá, los anillos, la pulsera, cómo estabas, cómo tenías el pelo, me acuerdo de todo. Tengo una memoria fotográfica increíble. ¡Muy bien! Bien, sí, y sobre todo nosotras tenemos como memoria fotográfica, si sea bueno... Tales anteojos los dejé acá. Y no te olvidás, porque vas como emputecida a buscar eso y sabés que... Y no estaban ahí. Y no, y no es que entró alguien que me los pueda robar. No, la mujer tiene tanta memoria fotográfica que una mujer... Estás al lado de ella, en la misma línea, y vos abrís tu celular y haces así con el dedo y la mujer ve los 15 todo. Contactos. Todo. No, ¿o no? Ve los... ¿Cómo? Así. Claro, ve... Tiene como una... Dice, ¿por qué le hiciste amo al auxilio mecánico? O sea, no entiendo. ¿Te amo? ¿Te extraño al auxilio mecánico? Fíjate, sí. Fíjate ferretería, vas a la F y dices, ¿quién es?
Dios mío, ¿cómo? La memoria fotográfica. Y bueno, y cosas que te han desaparecido. Bueno, me desapareció. ¿Por qué empezaste a pensar en duendes y no en el portero o que Fantino se quedó con una llave? No, porque no, porque nadie tiene llave de esa casa. Y porque me di cuenta, porque después empezaron a aparecer las cosas y tengo una amiga que hace limpiezas, ella es astróloga y además es parapsicóloga. No, y empezó a... Me vio en mi departamento, me dice ahí... Se llaman espíritus traviesos, inquietos, no me acuerdo, no quiero ser... ¿Espíritus traviesos o travieso? Vos sos un espíritu travieso. Chico, los espíritus traviesos van hacia casa. Dios mío. Cortame del pescozo. Viví de una manera muy extraña ser famosa. Viví de una manera muy extraña ser famosa, ¿qué quiere decir? ¿Pudiste haber dicho eso alguna vez? Pude, no, es que estaba borracha. No, porque te voy a decir, hay gente que, como digo yo, quieren ser famosos y después se polarizan la vida. Sí. Y hay gente que no, que le gusta ser famoso, que quisieron ser famosos y que están re contentos de ser famosos. Salgan a todo el mundo, sacan fotos con todo el mundo, hacen todo. O sea, no tienen problema con la fama. A ver, no sé, a mí no me pasa es que ahora vas a tener, no sé, 100 fans acá en la puerta. Mm. Digo, por ahí cuando estoy haciendo teatro en Carlos Paz, la gente es como así, vivís esa situación. Mm. Pero no, o sea, en realidad me lo tomo como muy a broma todo, a eso voy. No sé, este mundo de la fama, por ahí que dije eso y se entendió. ¿Hiciste escenas? En todas estas novelas que no las he visto, pero ¿has hecho escenas hot, por ejemplo, en Bruna? No, en Bruna tuve escenas, pero... O sea, de sexo, que se, ¿entendés? Es como... No, de sexo muy pobre porque la serie es de una prostituta. Vamos a ver una chota así, nomás que sale de un tipo. ¿No? Sí, en mi caso no. No, pero él, el tipo... Sí, claro. ¿Cómo sí, claro? Los ves, sí, porque ves, es como muy real, es una serie realista, muy fuerte. Y sí, yo tengo escenas de sexo... Anotá Netflix. Muy difíciles. Es muy difícil. Pelada. ¿Quiere decir? Sobre todo difícil porque no sé, a mí por ejemplo mi primera escena de sexo así como con Tutti lo conozco a mi compañero actor con el que después sí tuve, con el que más escenas tuve de sexo. Que era de alguien medio que yo me enamoro, no sé qué, y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Criste, Gabriel, Miriam, todo, y a la cama. Sí, no, a la cama no, o sea, fue como a curtir, a transar, allá se dice a transar, que contra una pared, contra el samaradía, no, contra el piano, así, ¿cómo con es? Con todo esto sacado y él como haciendo uso y abuso. Y todo eso se ve. Todo eso se ve, sí, claro. Es un zarpe. No, es un zarpe de verdad. No, zarpe. Digo, las escenas de pecho son como de no, obviamente no hay sexo y está todo muy cuidado, pero es tan real que no es que te hacen que te tocan, digo, te tiene que tocar, porque ¡wow! No, nadie me lo contó así nunca, pero todos dicen, no, bueno, porque hay como unas protecciones, porque hay como unas cosas. Bueno, pero yo creo que una cosa es una telenovela que querés contar, una escena romántica, y otra cosa, a ver, si es una escena, aparte... Pero acá en Argentina pasó de mina que dice, no, pero lo que pasa es que él se le paró, y yo ahí corté la escena, ¿viste? Minas que se ofendieron porque el tipo se le paró, un escándalo. ¿Ha pasado en Argentina alguna vez eso? Sí, no, pasa, claro que sí. Pero allá es como normal. No, o sea, no me pasó. Pero que a vos te llamó la atención que fuera todo muy como... vos te quedaste y pareces impresionada que fueron como muy zarpado. No, el director realidad, te decía, pon, hacelo más zarpado. En realidad cuando yo hice el casting sabía de qué se trataba y después cuando fui a grabar también y, no sé, los besos, por ejemplo, hay como esta cosa así muy, viste, como una cosa muy caliente de besos, de lengua, de no sé qué, y son. Digo, un tipo te pasa la lengua por acá y te la pasa, ¿no? ¿Cómo hace para hacer que...? O sea... ¿entendés? No, el tipo te pasa la lengua y te da un chupón y bueno, pero hasta ahí, digamos, o sea, no es que... No, por eso te digo, siempre con tapasexo, muy cuidado todo. Tapasexo. Tapasexo. Me encantó, yo conocí a Mata Pija, pero matasexo no. Petinato. Tapasexo. A ver, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Un triangulito? ¿Es una almohada? No, tapasexo es como una telita, podríamos recortar esto y te tenés que pegar, por lo general va con una bifásica del lado adentro para que... Bifásica, atención, la gente de utilería. Para que te adhiera tus partecitas y te tape la casita, la nenita, nenito. Y boludo. Wow. Dios mío. O sea, para que el tipo. Y el tipo que usa otro también así como para que no se le pare, qué sé yo. No, eso yo creo que no podía. Pero sí, Alcanfor. También tapa sexo y de repente una tirita acá para que parezca que estás como. Pero igual con todo lo que me contaste que está pasando adelante, antes de todo eso ya es igual, casi, ya daría casi lo mismo. Decime, sí. Métemela. No, con toda gente ahí igual, no.
no, no sé, no, no sé. ¿Cuál es más zarpada de las dos? ¿Cuál es la que tiene más escena? Bruna es una serie muy fuerte. ¿Tuviste escenas que las tuviste que repetir porque los tipos te decían, bueno, no, un poco más, tienes que, vos tenés que dar un poco más? Cosas así que vos decías, pero flaco, pero bueno. Se repite todo el tiempo, varias veces, porque imagínate, aparte son planos de acá, de acá, de acá, con gente. Había unas cosas que eran así como multitudinarias. Imagínate que... Cosas multitudinarias. Sí, o sea, orgías. Claro. Ah, ¿sí? Sí, pero... Esa era una orgía, guarda, sí. Lo que vas a tirar. No, no, digo, pero de repente gente como esparcida haciendo ahí su historia y todos tienen que estar bien, todos como haciendo lo que tienen que hacer. Y ahí aparecías vos que eras como la bestia, ¿no? La bestia peluda. Claro, ¿entendés? Impresionante. Sí. Hola, mierda. Señores, y acá nos vamos a ir a corte, ¿no? El insólito pedido de un arzobispo, ¿a quién? A Tinelli. El arzobispo dice que para que deje de usar la frase por Dios. Yo ni sabía que... Sabía buenas noches América, pero bueno, por Dios. Esta noche baja de la superficie el padre Manuel Acuña para charlar sobre este tema. ¿Se puede hablar de eso? ¿Cómo le va? Encantado de saludarlo. Discúlpeme, pero cada vez que me saluda un sacerdote se me cae todo. Le da un abrazo. Una vuelta al padre. Por favor. Muy bien. Gracias. Bueno, escúcheme, padre. Pero muy bien. Oh, está escuchando, disfrutando de esta entrevista tan rica. Y yo le debo decir que a la señora le he visto en teatro varias veces. Yo no puedo creer. Ya que estamos, le voy a preguntar una cosa. ¿Usted ve este par de piernas? ¿A usted no se le mueve un fucking puto pelo? ¿Nada? ¿Usted mira unas piernas así y es como nada? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Dios mío. Que no es por Dios. Claro. No es por Dios. Pero no le pasa nada. ¿Cómo nada? No se... Sí, quise saber eso. Si al sacerdote le pasa algo y se desprime, el hábito... Se agarra de... Yo me agarro de Hendrix, por ejemplo. No tengo los hábitos. El hábito no le licúa la sangre a nadie normal, ¿no? Me gustó. Veamos un compilado con todas las veces que Tinelli... Yo la verdad que no lo sabía. Que todas las veces que Tinelli supuestamente, bueno, usó el nombre del señor en vano. Vamos a ver. Señores, se viene el hilo dental. Ay, Dios. Sí. Impresionante. Habla inglés. Ay, Dios. ¿Qué signo sos vos? De cáncer. Oh. ¿De junio? De julio, 18 de julio. 18 de julio, por Dios, por Dios. Me mandó espectacular, por Dios. Bueno. Se llega a caer y me muero. Oh, por Dios. ¿Pero está bien? No se va a caer. Está bien, pero lo que sufrimos ahí, por Dios. Oh, por Dios. Maggie. No podés. Ay, Dios, lo que sufrimos. Me muero, por Dios. Bueno. Basta, chicos. Escúcheme, sí. ¿Es realmente tan grave? ¿Cómo es la utilización de Dios? Le voy a contar una cosa, quiero que me la confirme, esto es en serio. Ahí me han contado que hay determinadas, vamos a llamarlas sectas, porque de última lo son. Viste la iglesia, no sé, del quinto paraíso del bronceado intenso, ese tipo de nombre, ¿viste? Pues, wow. Pero que llevan fieles. Que por ejemplo te dicen, usan palabras parecidas, pero no usan... No sé, como si en vez de decir Jesús, no dice Jesús, dicen el Hijo del Señor. Claro. En vez de decir el manto sagrado, dicen el manto consagrado, no es lo mismo. Eso es porque es verdad, porque hay determinadas palabras que, digamos, que le pertenecen a la iglesia. No, a ver. No es como si tuviera un copyright, pero digo... No, tomar el santo nombre de Dios en vano no tiene que ver con decir por Dios, ¿no? Tomar el santo nombre de Dios en vano significa citarlo en algún juramento que es mentira. Y esas cosas, ¿no? Pero yo no veo motivo por el que acá, se lo digo sinceramente, ¿no? Porque acá se quiera censurar a alguien por decir por Dios, que además uno sabe con qué intención se hace, no es una mala intención, acá aparece hasta como un elogio de repente. Claro. Y si sé por Dios, pero decir el nombre de Dios en vano, ¿quién sabe en el fondo, en el fuero íntimo, hasta dónde es en vano? ¿Cierto? A ver. Es claro, si yo digo, yo te lo digo en serio y créeme y te lo juro por Dios. Y está diciendo una mentira, por más que otro lo crea, está tomando el nombre de Dios en vano. ¡Ay, me conoce! ¡Me conoce! ¡Me emocionó!
Por ejemplo, ¿no? Eso es un tema. Ahora, decir por Dios, por estar en un espectáculo o algo, no, no, yo no le veo ninguna razón para hacer una carta o algo. Y, entonces, ¿por qué se desacuerda? ¿Quién es el que hizo la carta? El arquero. Pero además, ¿por qué no intima solo a él? Eso es lo que no entiendo. ¿Debería intimar a la televisión toda? Vos callate, hija del infierno. Por Dios. Mujer, si esta mujer el día de mañana va al infierno. No, ¿le parece? ¿Por qué? ¿Por qué se alegra tanta gente? No, ¿de dónde viene de filmar? ¿No alegró gente? ¿No alegró gente? En la ficción habrá alegrado una cantidad de gente. La única vez que Cristo hizo así. Digo, casi se tira la cruz. Vamos a este pequeño corte y ya volvemos. ¿Cómo no? Estábamos hablando justamente en el corte, ¿no? De alguien podría sugerirle al poderoso animador que no repita continuamente la frase por Dios, aunque para él no signifique nada. Y vos me decías, ¿cómo sabe que no significa? ¿Cómo sabe que no significa nada? Si el encuentro con Dios le corresponde al fuero más íntimo de cada persona. Uh-huh. Y a ese respecto, ¿quién puede entrar? E incluso, ¿qué institución puede arreglar el amor que yo siento por Dios o la forma en que lo estoy expresando? Uh-huh. ¿No? Y de repente, una cuestión es la formalidad, otra cosa es la liturgia, y otra cosa es... La liturgia es copada. Las carismáticas sí, pero no le pidamos a Monseñor que acepte mucho lo carismático. Ella dice que supo perdonar infidelidades. Uh-huh. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? ¿De perdonar? El hecho de perdonar algo que, bueno, es como imperdonable, ¿no? Digamos, para alguna gente. Y si de repente hay amor, porque no hay perdón. Si hay amor y quiere uno restituir las cosas, ahí se perdona, ¿no? ¿Qué infidelidad perdonaste? Muy bien. Sí. Un par, sí, de, un par. De este señor. Sí. Claro. Mira, yo creo que en el error humano del otro es donde uno más se puede reconocer y donde más puede crecer. Claro, crecer. Porque es muy fácil querer y bancar a alguien cuando está todo bien. Y me parece que el amor se pone a prueba cuando el otro dice, mira, soy esto también. Exacto. O sea, yo de verdad lo pienso, ¿eh? Sí, no, eso es verdad. Muy bien. Pero yo tengo la idea de que cuando la cosa se pone mal, todo el mundo sale corriendo. Petinando. Las ratas se van del barco. Las ratas huyen del barco cuando las cosas... Yo dije que aparezca y no quiso aparecer. Bueno, ya voy. Mañana tenemos el asado de los viernes, estrenamos parrilla. Mañana estrenamos parrilla, agradecemos a la gente de Campo Bravo por el asado increíble que nos envían y acá lo terminamos de hacer en la esquina de Honduras y Fitzroy. Pero mañana con parrilla y todos lo vamos a tener con esto. Muchísimas gracias a ambos. Disfruten como siempre. Se me pasa volando. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Esto fue la hormiga imperial de siempre.